partita sofferta quella contro il Siviglia, ben messo in campo, ma poi Piqué ha ristabilito la parità e infine ci ha pensato Dembélé con un siluro defilato sulla destra, imparabile per il portiere degli andalusi. Un primo trofeo importante, una coppa importante perché comunque apre nella maniera migliore una stagione, speriamo ricca di successi. Messi poi ha portato come al solito il suo nome nel tabellino dei marcatori, prima nel trofeo Gamper con la vittoria contro il Boca Juniors e poi nel 3-0 conquistato nella ripresa contro l'Alaves nella prima stagionale, un Barça che poi ha fatto la differenza grazie a Messi che ha segnato la doppietta, ha colto anche due legni e a un Coutinho sempre più nel vivo della manovra anche se partito dalla panca. Un Barça che si è rinforzato notevolmente sul mercato andando ad acquistare giocatori funzionali a progetto di Dembélé. Vidal potrebbe non far mancare appunto la presenza di Paulinho, Arturo Vidal, sono andati via giocatori che erano veramente in esubero e poi si è agito molto bene sul mercato grazie ad Eric Abidal. Buoni rincalzi, molto buoni, possono essere la lunga rincalzi del difensore Langlet e poi anche del centrocampista tornante Malcolm, insomma acquisti importanti e poi non dimentichiamoci anche di Arthur preso nella primavera scorsa, comunque un giocatore che potrebbe fare la differenza stagione in corso. Vediamo adesso come si muoverà il Barça nelle ultime ore di mercato, intanto il nostro augurio è quello che sia un campionato avvincente dove poi a spuntare saranno sempre, speriamo, gli uomini blaugrana, però l'augurio è quello che sia un campionato vincente, un Real Madrid che si deve ritrovare dopo gli addii di Cristiano Ronaldo e di mister Zinedine Zidane, un Atletico Madrid che ha battuto proprio i cugini Blancos nella Supercoppa europea, un Atletico Madrid anche che ha la rosa forse ancora più competitiva rispetto agli altri anni, spostandoci negli altri campionati veramente troppo presto per dare un giudizio, possiamo dare un giudizio sul mercato, anche se poi il campo darà i verdetti. Un giudizio ovviamente qui in Italia è positivo per quanto concerne la Juventus, anche e soprattutto dal punto di vista marketing, affare Cristiano Ronaldo è stato un super affare, poi vedremo se in campo l'asso portoghese fa la differenza anche se ha 33 anni e mezzo, ma il suo fisico non lo dimostra. Poi la Juventus si è rinforzata anche in altri reparti, però occhio anche alle altre perché comunque hanno investito sul mercato, le milanesi in primis con gli acquisti di Higuaín su tutti da una parte sponda rossonera, Nainggolan e altri giocatori validi in casa Inter. La Lazio è rimasta troppo alla finestra, la Roma ha venduto ma ha anche acquistato giocatori interessanti e il Napoli punta tutto su Carletto Ancelotti. Negli altri campionati Bayern e il Paris Saint-Germain sono le strafavorite, vedremo in Premier League come sarà la situazione. Comunque la prima giornata e adesso i tonfi sono stati quelli del Manchester United in Inghilterra, anche se loro stanno già alla seconda. E poi in Italia dell'Inter. Comunque ci sarà spazio e tempo per parlare di tutto questo. Io vi faccio un grosso in bocca al lupo per questa stagione, vi do appuntamento a quanto prima. Sempre visca il Barça, visca la Catalogna, visca la Pigna Blaugrana di Roma.
parata il pistolero uruguayo Alberto. Bravo Charrúa, seguí así siempre. Genio de la lámpara, salí, la reputa madre que te parió, dale, vamos, salí. Who wishes my command? Eccoci che siamo di nuovo ritornati in diretta, avete sentito appunto i 5 minuti del direttore di Stefano Rizzo, condividiamo molto quello che dice anche sulla Serie A, anche sulle squadre italiane, e in particolare insomma sarà una Liga avvincente, come dice Stefano, sarà una Liga tutta da vedere e noi la vedremo, vi ricordo, per chi sta a Roma, qui alla Pegna Blocana di Roma, in via Nomentana 643, le partite del Barça, ovviamente qui con me, Alberto, Saona, Alessandro e tutti gli altri della Pegna Blocana di Roma che vivono a Roma. Allora, salutiamo con in particolare un nostro grande ascoltatore che ci si ascolta dalla bella e calda, piena di sole Sicilia, Rosario Cutaia, lo salutiamo e gli mandiamo un forte abbraccio, forza Barça, come ci scrive su Facebook, e adesso io direi di cominciare a prendere i nostri redattori di Radio Barça Italia e cominciamo, andiamocene in Campania, andiamo da Giusy Zaffiro e da il petisso Francesco Bonacura. Pedro Catelli ci chiede: Rabiot, abbiamo detto, però il Barça non chiede parlare di Rabiot, non vuole parlare di Rabiot, aspetta i movimenti imminenti del Paris Saint Germain. Rabiot non vuole rinnovare, se non viene quest'anno vuole venire al Barça, lo prendiamo l'anno prossimo a parametro zero. Questo è, c'è veramente poco da fare, e vediamo più che altro, come si diceva, in uscita, a particolare appunto Paco Alcácer e Rafinha, anche se Paco Setién, allenatore del Betis, frena un po' sulla cessione del delantero valenziano, quindi insomma, chi che Setién? Vediamo se sarà proprio così, oppure Paquito andrà da qualche altra. Comunque Valverde ha scelto il sostituto del Charrúa, il numero 9, il delantero centro è Munir, e quindi Paquito dovrà andarsene e tornare da dove è venuto, diremmo. Allora, andiamo a sentirci adesso un po' di interviste da Ernesto Valverde a Jordi Alba, a Ivan Rakitic, che raccontano la partita del sabato con l'Alavés, e poi cominciamo a prendere i nostri. Bé, al final el resultat diu que ha guanyat 3-0, però ha estat una victòria molt treballada, oi? Bueno, es normal. Parece que he vuelto ayer de vacaciones y ya tenemos el primer partido. Creo que también es normal. Primera jornada, todos estamos muy motivados, deseando de que empiece todo eso. Y bueno, pues creo que trabajamos muy bien. Lo importante es que vayamos mejorando. Se ha visto cómo avanza el partido, que nos encontramos más cómodos, más fácil para nosotros para jugar. Y de ahí un buen trabajo y empezar ganando así con 3-0, la verdad, perfecto. Ivan, ja no ens sorprens, però és que avui has jugat de mig centre, d'interior esquerre i d'interior dret. Com es fa tan fàcil jugar en tres posicions diferents en un mateix partit? Bueno, es lo que digo siempre, lo que necesita el míster, lo que necesita el equipo, ahí estoy para ayudar. Creo que jugando con esos chicos es bastante fácil. Si es arriba o abajo no importa, lo importante es que vayamos empezando bien, con buen pie. Y de ahí pues ir poquito a poco mejorando cada partido, y la verdad con muchísimas ganas de que empiece ya cada 3-4 días.
Tens ganes que comenci, això que fa res que s'ha acabat, perquè Déu-n'hi-do com de llarga va ser la temporada per tu. Escoltàvem l'altre dia el Leo Messi fer el discurs a la vostra presentació, deia que teniu moltes ganes d'aconseguir aquests èxits i també amb l'espineta de la Champions. Tu també tens moltes ganes d'aquesta temporada? Hombre, creo que se le va así por delante hacerlo en todas las competiciones de la mejor manera posible. Sabemos que tenemos un gran equipo, tenemos unas ganas espectaculares, deseando de que empiece también la Champions, pero también sabemos de la historia del Barça, que no se puede ganar la Champions si no ganamos la Liga, así que intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. Un partit similar al de l'any passat, i el cert és que al final us heu tornat a trobar un Alavés molt defensiu. Al final el resultat és 3-0, però segurament ha costat més del que diu aquest resultat. Sí, sí, nos ha costado mucho. Ellos han hecho un planteamiento defensivo importante, con las líneas muy juntas, intentando sorprendernos a la contra. Bueno, el año pasado nos hicieron un gol en un contraataque muy rápido y este año lo hemos controlado un poco más, pero sí es verdad que nos costaba mucho sobrepasar sus líneas, porque estaban muy metidos atrás y bueno, y eso siempre es difícil. Quizá los últimos 15 minutos del primer tiempo, cuando ellos ya iban acusando el cansancio, nosotros hemos tenido ahí nuestras opciones y no hemos estado acertados para habernos ido al descanso por lo menos con una ventaja de un gol, ¿no? La sensació és que l'equip ha anat de menys a més. Tu també has tingut aquesta sensació, que a mesura que ha anat sumant minuts l'equip s'ha anat trobant més còmode? Sí, bueno, al comienzo el hecho de que ellos nos plantearan el partido tan atrás ha hecho quizá que nosotros ralentizáramos mucho el partido, que no hubiera mucho ritmo de combinación. También nos costaba encontrar los huecos. Pero según iba avanzando el partido, nosotros nos hemos ido encontrando mejor. Ya incluso en el inicio del segundo tiempo ya estábamos muy cerca del gol, ya teníamos ocasiones y bueno, nos ha costado el primero, nos ha costado también el segundo, que nos daba cierta tranquilidad y bueno, afortunadamente luego pues hemos podido sentenciar todo, ¿no? I quan el partit va 0-0 hi ha una falta i en dos fraccions de segon Messi té temps de pensar que li estan tapant el pal llarg, que li estan tapant el pal curt i decideix xutar per sota la tanca. En dos segons, perquè això no es pot pensar menys. Bueno, yo no lo pensaba. Yo creo que a mí me ha sorprendido igual que a los demás. Sam, no sé, está pensando en si va a repetir buscar el palo largo o buscar el palo del portero. Y bueno, teniendo en cuenta que el año pasado le hizo un gol, partido, que pero sí que se ha costado mucho la primera parte, el llegar al gol. Sí, bueno, pues a que ellos se han encerrado mucho, hemos tenido varias ocasiones, no hemos sabido pues finalizarlas en gol, pero bueno, yo creo que la segunda parte pues hemos seguido intentándolo y al final pues ha llegado también en normal con el cansancio de ellos, pero han planteado muy bien el partido y también ha hecho un gran partido ellos, ¿no? Bueno, Leo Messi lo ha vuelto a hacer, ahora ha marcado el gol 6.000 del Barcelona. ¿Qué tienes que decir del argentino? Bueno, repetirse, ¿no? Al final marca la diferencia en todo momento. Como cada año, pues está a la perfección. Un jugador único que nunca más volveremos a ver y mientras tanto, pues disfrutarlo, ¿no? Que yo creo que al final, aunque no seas del Barça, pues lo disfrutas, ¿no? Viéndolo jugar. Hemos visto salir Artur. ¿Cómo estás viendo a los nuevos? Bien, se están adaptando bien. Yo creo que bueno, los que han venido, gente muy joven, también gente con experiencia y bueno, seguro que nos ayudarán a conseguir los objetivos, ¿no? Bueno, próximo partido es contra un recién ascendido. ¿Cómo lo afrontáis? Bien, sabemos que es un campo muy difícil. Yo jugué, bueno, cuando estaba en el Nastic contra ellos en segunda división, un campo... Bueno, a priori también pequeñito, pero seguro que la gente va a apretar muchísimo allí, más yendo el Barcelona y seguro va a ser un partido muy difícil, ¿no? El año pasado hizo una gran temporada, consiguió ascender a primera división merecidamente con una grandísima temporada y este año seguro que hacen una gran temporada y ojalá que podamos sacar los tres puntos allí, ¿no? Muchas gracias, Jordi. Vale, muchas gracias. Sergi Roberto amb Coutinho, entra a l'àrea Coutinho, la centrada i un rebot, Rakitic amb Messi, Messi a la frontal, Messi busca la posició de xut, el retall se n'ha fet a dos, cau a terra, falta, és increïble el que fa aquest futbolista, en una rajola se n'ha fet a dos i ha forçat una falta que torna a ser boníssima per ell, torna a ser boníssima per ell, és que se'ls fan, en un pam,
Però és jugada per mi de veterà. Jo li començo a veure tics a Messi amb jugades com aquesta, que jo crec que ell sap que no arribarà a porteria. A porteria no arribarà, però com que me'n rifaré un o dos, al final la patada me la fumbran, i en aquesta posició està tan fi en les faltes que, d'acord, no puc marcar gol, però puc provocar una falta que és gairebé una ocasió de gol. És excel·lent el moment per fer gol, Leo, així entre nosaltres. I tant, sí. 17, gairebé 18 de la segona part, empat a 0 el marcador, està costant atacar.